Pues sí, aquí es. Mira, estos acontecimientos son hechos muy lamentables, inusitados, no se había dado antes una situación de estas características. El día de hoy el señor Procurador del Estado dio el reporte de la situación y bueno, nosotros estamos en espera que las autoridades correspondientes clarifiquen estos hechos, pero yo aquí lo que les invito es que estos sucesos no vengan a empañar el gusto por la diversión, por la convivencia, por venir a disfrutar las bellezas que tiene Veracruz como estado, las regiones como esta en los Tuxtlas, en donde el día de hoy, con la instrucción del gobernador, el doctor Javier Duarte, venimos a presentar el plan para realizar el desarrollo integral de la zona de los Tuxtlas, que incluye a los municipios de Catemaco, Santiago y San Andrés Tuxtla. O sea, lo que quiere decir que no nos vengan a saltar, que venga la gente. Exactamente. Yo los invito para que nosotros, los veracruzanos, salgamos a divertirnos, conozcamos nuestro estado, disfrutemos de todas las bellezas naturales, de nuestra cultura, de nuestra música, de todos estos aspectos que tiene Veracruz, y que estas situaciones que precisamente el gobernador está trabajando coordinadamente con las autoridades federales para combatir al crimen organizado y a estos grupos delincuenciales, que no se vengan a apoderar de nosotros, que nosotros si saquemos adelante a nuestro estado, levantemos la cabeza como lo sabemos hacer como veracruzanos, ¿verdad? Y que disfrutemos con mucha alegría todo lo que la naturaleza nos ha proporcionado. En este día tan especial como se llama aquí, el Día Mundial de la Paz, sí. ¿Qué nos puede decir al respecto con su visita a este municipio, sobre todo para venir a anunciar este proyecto? Precisamente lo hacemos en un mensaje de paz, de desarrollo, de creatividad, de que la paz interna es muy importante cuando la podemos compartir a la sociedad y a la colectividad. Y estos proyectos que son reactivos importantes para el desarrollo de una región en donde el gobernador desde el primer día de su gobierno se comprometió con la región de los Tuxtlas de detonar turísticamente este importante punto de nuestro estado. Ahorita es el estudio, el proyecto técnico que a través de Fonatur se va a realizar y que de aquí precisamente el resultado nos va a permitir conocer de manera ordenada y con una planeación muy definida, una planeación estratégica hacia dónde hay que canalizar la inversión. El gobernador es un hombre que planea, que está con la visión de orden y hay que empezar de esta manera. Entonces, con este proyecto conoceremos cuáles son las prioridades y cuáles son aquellas acciones ancla para atraer a un turismo para que sea integral, que no haya una competencia desigual entre los municipios, sino que cada uno aporte dentro de sus condiciones y sus características naturales esa belleza que puede ser atractiva y que al complementarse le dan el sentido de integralidad. Muchas gracias.